¿cómo están? Pues aquí venimos al Palacio de Gobierno. Siempre traigo la mochila así, ¿eh? Y siempre me dicen de que, hey, muchacha, trae la mochila abierta. Pero me choca esta mochila. Ahorita venimos, miren qué bonita bandera de México. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Ahorita venimos a unas cosas del servicio, por unas firmas y sellos y todo eso, porque es un relajo, o sea, en verdad, ¿no saben? Llevamos como una semana envueltas del servicio. Ya después de esto se supone que es por semestre, hacer como que informes y todo eso, pero lo difícil es esto, todas las firmas dadas de alta y eso, pero sí, hoy venimos al palacio y ¡olis! ¿Saluda la bandera mexicana? ¿Allá? Y sí, ay, ya me cansé, ya está haciendo calor aquí en Culiacán. Oigan, hoy nos invitaron a California Sushi, que es un sushi que está aquí en Culiacán, por Ciudades Hermanas. Entonces vean el lugar, qué bonito es. Está súper, súper bonito. Está como que muy, no sé, como si fuera... Bueno, esto es como un barco, no sé, se me hace muy extraño, soy muy mala para describir cosas. Pero les voy a mostrar lo que vamos a comer, por si se les antoja y quieran venir, los culichis que me ven por aquí. Entonces sí, aquí está mi hermano. Uy, no se ve nada, nada más se ve tu silueta. Hola, soy la silueta de Pedro. Real, no se ve absolutamente nada, nada más se ve el tú. Es porque soy negro, ¿verdad? Tal vez. Es porque soy negro. ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! Para aquí que estábamos comiendo y vean con quién me encontré, con un Aler, Jesús. Hola, ¿verdad? Sí. Oigan, él, pues, o sea, él nos estaba esperando literalmente para conocernos. ¿Estás cansado o algo así? No, estoy muy nervioso, estoy temblando y todo eso, pero ay, ya te conocí, ya. Por fin, de la misma ciudad y no nos habíamos topado, ¿verdad? Yeah. Es que es un rancho, Culiacán es un rancho, pero aún así está difícil encontrarnos las personas. Pero mucho gusto, Jesús, qué lindo. Y no tiembles a la otra. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ahorita voy a que me hagan un tratamiento capilar. O sea, no sé mucho sobre qué es o qué beneficios trae, pero ya estando allá le pregunto a la muchacha y ya les cuento. Pero les había comentado que me iban a hacer un tratamiento. Aquí está María José. Hola. ¿Sí te estoy grabando? Mucho gusto. Sí. Cuéntanos un poquito ahora por aquí qué es lo que me estás haciendo. Ok, miren, ahorita le estoy haciendo un tratamiento hidratante. Primero, antes de empezar con el tratamiento, se necesita lavar el cabello. Entonces yo ahorita lo que le estoy haciendo es lavar el cabello para después proceder a aplicar el tratamiento. Ella eligió, bueno, las dos elegimos el tratamiento hidratante porque ella trae un proceso de coloración en el cabello. Entonces, aparte que fue a la playa, pues le va a servir mucho, le va a hidratar el cabello, le va a dar brillo y suavidad. ¿Y qué otros tratamientos hay? También tenemos tratamiento para desintoxicar el cuero cabelludo, tenemos otro que es para darle fuerza al cabello y el hidratante. Igual se pueden combinar entre ambos, entre ellos pues el hidratante y el de fuerza si es lo que lo necesita el cabello. Con ella eso vamos a hacer. Vamos a hacer los dos porque cuando un cabello se decolora pues sí sufre un cambio, un daño, entonces para darle fuerza al cabello que no se quiebre. Y al final te puse el otro gorrito para que se sostenga bien el cabello. Pero te voy a poner este, es un gorro térmico y es para que el tratamiento todavía funcione mejor. O sea, cuando se le pone calor a un tratamiento, pues obviamente funciona el doble. Y estar así concentrado hace que todavía se... Ya habíamos grabado este clip y de que está llena la memoria y nosotros como que bueno, estamos en el parque 87, en el mismo lugar que estábamos hace 2 días, pero ahora en las canchas. Mir, ¿cómo se te ocurren estas ideas? Pues mira, nada más viendo fotos en Insta o en Pinterest, pues así buscando inspiración y ya lo miro y la Ale. Wow. Y van a quedar chilas, sí. Estás segurísima, sí. Confías en tu trabajo. Yo también, hermano, deja de aparecer ahí, o sea, ni siquiera tienes velas del entierro y todo ahí, pues. Pero sí, aquí les voy a dejar el Instagram de Miranda para que la sigan, a mi hermano también le va a tomar fotitos. Y vean el outfit de mi hermano, o sea... Y el mío. Y el suyo. Vean el de mi hermana, tiene las mallas rojas.
ocasión de hoy fue esta mera. Son pues canchas para tenis que hay aquí en el Parque 87. Y ahorita al que le están tomando fotos es a mi hermano. Mi outfit es este, ahorita que el celular acá no. Esta cosa azul que traigo la utilizo para ir al gym. Esta faldita que la verdad nunca me la había puesto y ya tenía un montón con ella ahí en el closet. Calcetas largas y listo. Estaba dudando muchísimo en hacer esta sesión porque estoy súper quemada de cuando fui a la playa. Entonces literal parezco bicolor, o sea, tengo como que toda esta parte de un color y las piernas de otro, pero así, súper drástico el cambio. Chava, da, va, da, chava. Me falta la raqueta. Hello, pues ya terminamos. Hola, Mir. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaron las fotos? La verdad, espero que muy bien. Yo también eso espero y confío en el trabajo de la Mir. Así que sí, ya nos vamos. Y ahorita ya se está llenando aquí. Pero que se me dijo, nos vamos a las 9. Aquí andamos firmando unas cosas para el servicio y resulta que hoy es nuestro cumpleaños, hermano. ¡Yay! Ya somos legales en todo el mundo, hoy cumplimos 21 años y nos tuvimos que levantar temprano para firmar cosas de la universidad, del servicio social. Pero bueno, así es esto, ni modo, es la vida que elegimos, vida de universitarios. Pero sí, es que no teníamos de otra, o sea, era sí o sí este día. Ya terminamos, lo bueno, ahorita ya vamos para la casa. No desayunamos ni nada, pero les voy a estar mostrando lo que vamos a hacer durante el día. Que sepan que su padre tuvo la mejor mamá. ¿Cómo dice? Siempre san. Mateando con la bocina. Dale, con el café malo. Ahí está bien malo esa cosa. Ojalá te patrocine café ni otra vez. No, o sea, es en especial, pero es mi regalo de cumpleaños. Ya, ya. Ya, ya.